Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Fallout Shelter. Como ya sabéis, estábamos haciendo el refugio número 80 y en este caso hacemos este breve vídeo porque uno de los moradores que acabo de mandar a explorar el yermo pues ha encontrado un sitio. Quería enseñaroslo, ya sé que es una tontería, pero para que veáis que realmente se pueden encontrar sitios mientras mandáis a los exploradores al yermo. Eso sí, tenéis que estar conectados para que esto salte. Os salta un dibujito como este aquí en el lateral izquierdo de la pantalla y os dice que uno de vuestros exploradores ha encontrado algo. No sé, me da a mí que vamos a palmar, porque en estos sitios suele haber lo diré, sanguinarios o no sé, enemigos bastante fuertes, así que no sé. Y este tío, Pepito Kiko, que es el primer nombre que me habéis puesto que ponga aquí a un morador, pues aquí le he puesto. Y el pobre viene pues con un estimulante, con un radaway, una pistola basurilla. Y, o sea, veremos a ver. A ver si tenemos suerte y yo qué sé. No sé. Por probar, vamos a ello. Y bueno, tenemos un jefazo. Ah, vamos a palmar como perras aquí, ¿eh? Ya os lo digo. Vamos a ver si suerte. Y el colega Pepito puede con ellos, cosa que dudo, porque con ese arma es una broma. Voy a tener uno medio muerto ya, ¿eh? Oye, pues a lo mejor, mientras que no salía a tirar bombas de estas. ¡Oh, pues se ha cargado al jefe! ¡Ostras! ¡Eres un crack, Pepito! Venga, a ver. Qué flojos son, ¿no? Pues sí, el arma os aseguro que es una basura, ¿eh? Ya veis, tiene 3-4 de daño. Pero eso, que este vídeo va a ser súper corto, porque lo único que quería enseñaros es esto, porque acabo de mandar a otros moradores a una misión, que es lo que quiero que lleguen a esa misión para poder grabarlo. Pero como dije que iba a grabar todo, pues es algo que no hemos visto, pues aquí está. Un Red Rocket que hemos encontrado. Vamos, Pepito. Bueno, ya han nacido varios moradores, que los he hecho nacer, porque mientras que hacía algunas cosillas que lo veía una tontería grabarlo, pues han nacido. He puesto nombres de los que me habéis puesto por ahí, pero vamos, ya los enseñaré. A ver qué tienen esta gente. La miseria solitaria, mira, es una misioncilla, 200 y pico chapas. Otras, bueno, qué rico. A ver si tenemos suerte y encontramos algo chulo. ¿Esto qué es? Esto es un traje. A ver. Ay, no, claro. Perdón. Que es un traje para mujer, entonces no lo podemos ver con esto. ¡Ahí va! Rifle francotirador. Y una piel de Yawai, supongo que será. Vamos a ver si le podemos poner el rifle. Te la has ganado, macho. Ahí está. Te lo has ganado. Y aquí pues no podemos hacer nada. Vamos a darle que se pire. Os enseño un poco más o menos cómo está el refugio ahora mismo. Pero vamos, no hay mucho que hacer, que yo sepa. Un traje de fan de película. Ni idea. Quizá de carisma. No lo sé, a ver si nos da otra cosa que nos sacaréis y se lo podemos poner a nuestros moradores. A ver. Vamos a ver. Bueno, a este señor le he mandado. Fijaros, es que le acabo de mandar ahora mismo a explorar y me lo ha encontrado. O sea, alucinante. P4. P4. Espérate. Vente. Vente para acá que se lo podemos dar a aquí. Bueno, ya veis que están todos los niños por aquí pululando. Tenemos a estos tres señores que van a hacer la primera misión de la senda de Plunkin. No pienso gastar, porque total van a tardar 20 minutitos. Pues en 20 minutitos, cuando empiece la misión, pues empieza a grabar y ya está. Va el colega Todd. Y van estos dos. Este es Fofi, que me habéis puesto también que le llamara Fofi. Pues ahí está Fofi. Y ya ves que no te estoy dejando ahí aburrido en casa. Que necesitas vitamina D, ¿verdad? Pues ahí la vas a tener. Aunque con ese traje creo que te va a dar poco. Y nada, vamos a esperar a que lleguen esos señores. Y por aquí explorando, pues tengo al señor Paco, que lleva también, nada, un ratito. Si he mandado a los dos, mira, ya ha venido. Por ir cogiendo bastantes cosillas, aunque bueno, me volvieron de explorar los de la última vez y me han traído algunas armas, algunas armaduras, que ya veis que tienen todos, vamos, armaduras, trajes, que están todos más o menos colocadillos con trajecitos. Y vamos a coger señor Pepito. Vente para adentro. Ah, bueno, que tenía él el francotirador. Vale, hemos dicho que el traje que era, a ver qué tiene, P4, ¿tenemos alguna señorita aquí? Sí, tenemos una señorita aquí, que te va a venir, vamos, de perlas. Perfecto, mírala, qué mona ella, qué guapa, ojalá.
ti, te arreglamos algunas cositas. ¿Tú cómo vas de vida? Te voy a mandar al yermo así, señor Pepito. Tira. Aire, mira, trapo quiere salir en el vídeo. ¿Te quieres callar, hombre? No gruñas. Vamos a mandarle con esto, tal cual. Y lo dicho, voy a esperar un ratito a que lleguen esos señores a la misión y vemos la misión. Es lo que voy a hacer con las misiones. Los iré mandando cuando haya, cuando vaya a construir muchas cosas. Fijaros el dinero, Cuando vaya a construir cosas. Ahora mismo no voy a construir nada por lo dicho. No tengo moradores. Cuando crezcan los críos, pues ya ampliaremos zonas y demás. Y cuando lleguen los moradores a esas misiones es cuando voy a grabar, ¿vale? Sobre todo cuando los vaya mandando y cuando tengamos que construir cositas importantes, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!